Bienvenidos a Demasiada Pasión por lo Suyo. ¡Ahí va! ¡Ey, qué pasa! Yo es que tengo un sueño muy profundo. Una vez mis compañeros de piso me hicieron la broma de tenerme aquí mientras dormía. De eso hace 5 meses, lo que pasa es que me da pereza bajar la cama. Yo os digo que a mí no me quita el sueño nada, pero hay gente que empieza a pensar en cosas terroríficas. Al principio miedo, luego gustico, dejas de dormir y catacroque. Y si no, mirad lo que le pasaba a Edgar Allan Poe mientras he hecho un meo. Hola. Pero bueno, si estáis aquí todos. El mono criminal, el cuervo, el hombre sin cabeza. ¿Qué os contáis? ¿Cómo? ¿Por la ventana? Eso está hecho. Un buen defenestre. Sí, señor. Eso está hecho. Vamos allá. ¡Hasta luego! Me cago en la leche, las 2:50. Ya no llego al banco. Bueno, pues me voy para casa. Si me acompañáis, os cuento más cosas para que veáis cuánto mal ha hecho la pasión a la gente que se ha dejado arrastrar por ella. Como, por ejemplo, Bela Lugosi, un actor que a base de hacer Drácula la cabeza le hizo chimpón flash y al final dormía en un ataúd. Su apellido se lo puso para honrar su lugar de nacimiento, Lugos, en Hungría, que creo que está la Unión Europea ahora, ¿no? Quien lo viera de pequeño podría decir que era un moniki o una perla regordeta, pero nunca un Hungarian Trastorner. Desgraciadamente se fue a la capital. Y como tantos otros pobres chicos normales, se cruzó de bruces con el maldito teatro. Que ya sabéis que esas cosas dan vergüencica, y a los padres más, claro. He atravesado mares de tiempo para encontrarte. Taco, sí, que haberlo tan serio no le teníamos que haber dejado. Ya, si estaba ahí con la hincha de lo del teatro. El teatro y las malas compañías les llevan a formar un sindicato, que lo primero que les reporta es que lo deporten. Luego en Broadway hace de Drácula, luego en Hollywood hace de Drácula, luego de Drácula otra vez, luego de Jorobado, pero luego de Drácula again. O sea, que al final no se quita el traje para estar en casa. ¡Catacroker! ¡Ay! ¡Ay, va, qué fresquita! ¿Y lo que pasa cuando llegas a otro país? Claro, no conoces a nadie. El que era rarete un día salió, ligó, le pidieron 5.000, dijo ya no salgo más, se metió en casa todo el rato pensando. Y claro, la gente le quería ayudar, pero es que él también era muy difícil. Y llamaba a su primo desde Hungría y le preguntaba que si estaba bien. Y él que sí, pero no estaba bien. No estaba bien porque colgaba y volvía al ataúd. ¿Por qué? Porque era lo que más le gustaba. Su mejor rato lo tenía en el trabajo. Adiós, mi casero. Ahí va el saca cuartos. Y Bela ya alteradillo empieza a hacer películas de serie B donde se autoparodia al mismo. Ya se ha ido. Con la mujer tiene todos los días un plátano por lo menos. Ella que has cambiado, el que no, pero todo esto vestido de vampiro. Lloro, reproche, se monta el pifostio, se separan, Superman. Y termina, no te lo pierdas, haciendo películas con Ed Wood, el peor director de la historia del cine. Hola, Bela, ¿qué haces? Pues me estaba echando la siesta del borrego, que es antes de comer. Oye, tengo otro ataúd para visitas, ¿lo quieres? No, yo prefiero travestirme. Oye, Bela, ¿por qué no hacemos una película juntos? ¿Cuánto me vas a pagar? Pues hacemos la película y luego nos tomamos unas cañejas. Entonces sí. ¡Ed Wood! ¡Lugosi! Hoy hemos aprendido de qué dedicarte al mundo del espectáculo. Si no eres un frívolo que va por la pasta, puede ser letal. O hace falta que os diga que Leo va si se come los cagaos. No llevo llaves. Bueno, me abre el yogur de piña del 89, que ya sabe andar. Sí, dígame. ¡Abre! Y recordad, los portales se abren con el culo, nunca haciendo sobreesfuerzo con los brazos. ¡Hasta la próxima, amigos de la parsimonia en la cachaza! Esto se tenía que abrir, pero se ha cerrado. ¡Muchachada Nui! ¡Nui!